Bienvenidos a CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde usted se entera de las últimas noticias registradas en esta región de frontera. A continuación les presentamos nuestros titulares. Dos militares muertos y tres heridos dejó ataque de guerrilla del ELN a caravana que escoltaba bus de la empresa Copetrán. Fueron emboscados en Caranal, zona rural del municipio de Fortul. Se mantiene la seguridad en la zona y se refuerza la presencia institucional en las carreteras del departamento, dice alcalde de Fortul. Bus de Copetrán llegó a Saravena. Pasajeros no presentaron afectaciones. Trabajadores de Bienestar Familiar iniciaron paro en busca de propuesta del gobierno nacional. Esperan respuesta a su pliego de peticiones. Familias de la ribera del río Arauca, sector Miramar, están en alto riesgo. Con improvisados muros de contención, evita que el río se les lleve las viviendas. Procuraduría inspeccionó vereda Los Pájaros, donde militares venezolanos violaron la soberanía nacional. Ministerio de Defensa debe responderle a campesino. Sin peso denuncia de sociólogo Ciro Prada Picón, que docentes cambiaban notas por cama. Guardó silencio sobre el tema, pues carecía de argumento. Presenta noticia, Lúdico Naima Villamizar. Dos militares muertos y tres heridos dejó ataque de guerrilla del ELN a caravana que escoltaba bus de la empresa Copetrán. Fueron emboscados en Caranal, zona rural de Fortul. Dos soldados muertos y tres heridos más fue el saldo que dejó la emboscada de una patrulla militar en el departamento de Arauca cuando escoltaba un bus de la empresa de Copetrán. Los hechos se registraron en el sector de Caranal, en la vía que comunica a Fortul con Tame. Al parecer fueron atacados con explosivos y disparos por los subversivos. Los uniformados muertos fueron identificados como soldado profesional Humberto Gallego García, Johnny Fernando Garcés. Los soldados heridos fueron trasladados al hospital de Saravena. La Fuerza de Tarea Quirón responsabilizó del atentado contra la Fuerza Pública a la Comisión Omaira Montoya Henao de la guerrilla del ELN. Se mantiene la seguridad en la zona y se refuerza la presencia institucional en la carretera de Fortul, dice alcalde. Bus de Copetrán llegó a Saravena. Pasajeros no presentaron afectaciones. El hecho de alteración del orden público registrado en las últimas horas en el sector de Caranal, zona rural del municipio de Fortul, son hechos aislados que se presentan contra miembros de la Fuerza Pública, destacó el alcalde de la localidad de Lenín Pastrana. Asimismo, reseñó que el lugar fue acordonado y se aseguraron las vías, así como también se analizan algunos daños presentados en casetas de los pobladores cercanos donde se presentó el hecho. Bueno, las informaciones preliminares que me informan las autoridades es que en el sitio de Caranal, Nuevo Caranal, un centro poblado, venía unos efectivos del ejército acompañando un bus de la empresa Copetrán, cuando allí pues fueron hostigados y en el hecho pues fallecieron dos soldados y tres más resultaron heridos de este lamentable hecho. El mandatario lamentó que ese tipo de hechos se sigan presentando donde se cega la vida de seres humanos con familia, dejando en luto esos hogares. Destacó que el bus no presentó daños ni los civiles, por lo que el automotor llegó al municipio de Saravena con normalidad. El bus, me informan que el bus, en el medio del atentado de la balacera, pues salió y se dirigió directamente hacia Saravena. No hay población civil afectada, solo pues... lamenta la muerte de estos dos soldados de la patria, del ejército nacional y los tres heridos que también son del ejército nacional. Se mantiene la seguridad en la zona y se ha reforzado la presencia institucional por las carreteras del departamento. En Arauca, la empresa de transporte Copetrán volvió a operar en las últimas horas luego de que la guerrilla del ELN incinerara cuatro de sus buses en acciones terroristas y hurtara a otros que fueron recuperados por la fuerza pública. El grupo insurgente ha emprendido una escalada terrorista de ataques contra la empresa santandereana debido al no pago de las vacunas. Según fuentes extraoficiales, este grupo de uniformados
había participado en varias oportunidades en el rescate de buses hurtados por la guerrilla del ELN. Asimismo, había logrado la captura de uno de ellos cuando pretendía hurtar otro. Los directivos de la empresa Copetran han manifestado en reiteradas ocasiones que el Estado debe garantizar la operación, por lo que se buscan estrategias que permitan que la transportadora siga operando en esta región del país, a pesar de los ataques indiscriminados de la guerrilla del ELN. Es hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Trabajadores de Bienestar Familiar iniciaron paro en busca de propuesta del Gobierno Nacional. Esperan respuesta a su pliego de peticiones. Familias de la ribera del río Arauca, sector Miramar, están en alto riesgo. Con improvisados muros de contención, evita que ríos se les lleven las viviendas. Procuraduría inspeccionó vereda Los Pájaros, donde militares venezolanos violaron la soberanía nacional. Ministerio de Defensa debe responderle a campesino. Sin peso denuncia de sociólogo Ciro Prada Picón, que docentes cambiaban notas por cama. Guardó silencio sobre el tema, pues carecía de argumento. Vuelven las noticias del canal CNC. De lunes a viernes, 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. Hola, yo soy Iván Marín y quiero adquirir aquí un compromiso solemne de corazón con todas las mujeres hermosas de Arauca. Voy a comprometerme a viajar y hacerlas reír, a pasar un momento maravilloso el próximo 31 de marzo. ¿En dónde? En el Centro de Convenciones Los Libertadores, a partir de las 7:30 de la noche. Y quiero que los hombres también se comprometan conmigo, todos los araucanos. Comprométanse a hacer reír a las mujeres con la Caja de Compensación de Arauca, Confiar. Entonces, ya saben, un compromiso que hemos adquirido todos los hombres con ustedes, mis niñas. Las espero el 31 de marzo allá. Ferre Materiales Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, número 1756, 885, 5418, venta de toda clase de herramientas, eléctricos en general, grifería, motores de potencia, pinturas, carretillas de construcción, martillos, bisagras, clavos, tornillos, sanitarios, taladros, machetes, brochas y todo lo que tú necesitas para la construcción, lo tiene Ferre Ferretería Multitodo La Estrella, abierto de domingo a domingo. Ya lo sabes, si buscas materiales para la construcción, no des más vueltas, vaya a Ferretería Multitodo La Estrella, carrera 18 con calle 18 esquina, teléfono 885-5418. En La Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión. Todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles por su canal CNC. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tames, Aravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en Facebook en vivo a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y los trabajadores del Bienestar Familiar iniciaron paro en busca de propuesta del Gobierno Nacional. Esperan una pronta respuesta a su pliego de peticiones. El sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca apoya el paro nacional del ICBF,
donde exigen al gobierno nacional que les cumpla con los acuerdos colectivos. Inició el paro nacional indefinido en el ICBF, en todo el país estamos en este paro, en las 33 regionales, reclamando nuestros derechos que tenemos como servidores públicos ante el Ministerio de Hacienda que estamos adscritos. ¿Qué queremos? Estos acuerdos colectivos no nos han cumplido. En el 2010, en el año pasado, en agosto 24, hicimos un paro de 2 horas donde pudimos lograr que nos quitaran una restricción que nos tenían con la ley 617 del 2010, donde no podíamos pasar, donde no se podía ampliar la planta de personal por el IPC que teníamos, que tenía el ICBF. Esto se logró gracias al esfuerzo de la Junta Nacional del Sindicato y a la ayuda también de la directora general, la doctora Cristina Plaza, para que las bancadas políticas en el Congreso nos aprobaran este proyecto. Se espera que el Gobierno Nacional presente este proyecto al Congreso de la República y sea aprobado. Ahorita en este momento tenemos el proyecto de ley ante el ministro de Hacienda para que sea aprobado y pasado al Congreso de la República para que lo aprueben y así lo decrete el presidente de la República, como son los 2 grados para el personal de planta, una reclasificación. Somos los servidores públicos del Estado que somos más mal remunerados, los más mal pagos de todas las entidades del Estado, y estamos pidiendo que nos suban 2 grados. 2 grados a todo el personal de planta y la ampliación de la planta de personal. La planta de personal del instituto no es equitativa de esta entidad y que los recursos existen en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la regional Arauca contamos con 44 servidores públicos de planta y con 76 por OPS. ¿Puede usted mirar la diferencia que hay donde miramos que no son muy equivalentes y equitativas la planta de personal? Y le estamos exigiendo al gobierno, al Ministerio de Hacienda, que nos apruebe esta. La plata la hay, la tenemos. El ICBF cuenta con esos recursos porque tenemos contratistas por OPS por más de 20 años. Entonces, la plata está. ¿Por qué nos desviamos? Lo que estamos diciendo es que nos desvíen los recursos presupuestales de inversión a funcionamiento, que es por donde sale la planta de personal. En Arauca se está haciendo es una sensibilización con los trabajadores regionales y el jueves el ministro de Hacienda debe presentar al Congreso este proyecto. Queremos decirle que vamos a seguir, que este paro, estamos ahorita en un proceso como de sensibilización con los servidores públicos de aquí en la regional, pero el paro va a ser más fuerte. El día jueves, en horas de la tarde, el ministro de Hacienda está pasando todos los proyectos de ley y si no nos pasa el nuestro al Congreso de la República y nos lo aprueban, nos iremos a un paro más definitivo, a un paro donde cerraremos las puertas del instituto, donde pararemos todos los servicios que presta el instituto. Entonces, decirle que aquí en el departamento, en el Centro Zonal Saravena, Centro Zonal Arauca, el Centro Zonal Tame y la Unidad de Atención del Municipio de Arauquita están en cese de actividades. En la tarde de hoy, en la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Arauca, solo se prestó el servicio a media marcha. Ahorita en horas de la tarde vamos a reabrir los servicios, a prestar el servicio, pero va a haber restricciones. Entonces vamos a estar como por grupos aquí, por áreas en la manifestación que tenemos en la movilización, pero vamos a seguir. Si el jueves el ministro de Hacienda no presenta este proyecto al Congreso de la República, se irían a paro indefinido. Familias de la ribera del río Arauca, sector Miramar, están en alto riesgo. Con improvisados muros de contención evitan que el río se les lleve las viviendas. Temen la llegada del invierno. Con preocupación se encuentran los moradores de la ribera del río Arauca, sector Miramar, ante la crecida súbita que ha presentado el río Arauca y donde se ha llevado varios metros de tierra, poniendo en riesgo a las familias ribereñas. Dígame, tengo miedo, yo ahí, me da miedo dormir de noche cuando está el río que truena, me da miedo. Más de 40 años lleva doña María en el lugar. No ha logrado que el Estado le compre su vivienda donde se pretende construir la continuación del malecón ecoturístico. Pero hasta ahora no ha visto algún afán de los gobernantes para evitar que el río se siga llevando lo poco que queda. Hace 4 años los hijos míos metiéndole ahí sacos y eso, porque la casa no se la lleva el río. No me han comprado todavía. Por aquí era una calle. Pues ahí pasan carros y mire todos los... Y el pedacito que me queda ahí de la casa. A ver qué hacen, a ver si me reduquen o me compran. Los habitantes que montan guardia de noche han tenido que de forma improvisada hacer muros de contención que impida que el fuerte golpeo del agua siga socavando y llevándose la tierra. Con sus propios recursos han hecho esta serie de barricadas. Según los afectados, ni un viaje de arena han logrado conseguir de los gobernantes. Estamos pues buscando posibles soluciones a los entes gubernamentales porque el río nos ha ido socavando mucho la hacia los lados de las viviendas y estamos muy afectados. Pues nosotros quisiéramos saber las posibles soluciones, a ver si de pronto nos reubican, nos dan algún terreno en donde más digno donde vivir y pues qué,
pues necesitamos también a ver si de pronto barreras de contención, pues se han hecho bolsas de arena para retener la orilla del río, porque diariamente el río está socavando las orillas. Es hora de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Procuraduría inspeccionó vereda Los Pájaros, donde militares venezolanos violaron la soberanía nacional. Ministerio de Defensa debe responderle a campesino. Sin peso denuncia de sociólogo Ciro Prada Picón, que docentes cambiaban notas por cama. Guardó silencio sobre el tema, pues carecía de argumento. Ven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. ¿Tienes conocimiento de las enfermedades cardiovasculares? Son la principal causa de muerte en todo el mundo, dado que cada año fallecen más personas por esta causa que por cualquier otra enfermedad. Y son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. La dieta sana, la actividad física regular y el abandono del consumo de tabaco son fundamentales. Por eso cuídate. Lleva un estilo de vida saludable. Asiste a controles médicos. Mensaje del Hospital San Vicente de Arauca S. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Gobernación de Arauca. Humanizando el desarrollo por el respeto a la misión médica. En La Lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión todos los miércoles de 8:00 a 8:30 de la noche en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En La Lupa con Carlos Pérez, de 8:00 a 8:30 de la noche todos los miércoles por su canal CNC. Es tiempo de realzar tu belleza. Ven a Boris Z, Salón de Belleza en Arauca. Expertos en tintes, cepillados, planchados, cortes, manicure y pedicure, maquillaje, trenzas y peinados, extensiones, depilación en cera, estética facial y corporal. Además, promoción en queratina. Todo un equipo capacitado y creativo con las últimas tendencias. Boris Z, un lugar mágico para que revivas la belleza que hay en ti. Boris Z, calle 25, número 2024. Reservas 322-238-3959. Para la mujer y el hombre actual existe un punto exclusivo en la ciudad. Bilbao 79. Prendas desde 20 mil pesos. Para ellas, vestidos, blusas americanas, marca Ella, Believe y más. Para ellos, Lacoste, Hugo Boss, Diesel, Tommy, Arturo Calle. Además, Splash, bonos de regalo y calzado. Tienda de ropa Bilbao 79. Tienda de ropa Bilbao 79. Síganos en las redes sociales, Twitter, arroba Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Procuraduría inspeccionó vereda Los Pájaros, donde militares venezolanos violaron soberanía nacional. Ministerio de Defensa a responderle a campesino afectado que perdió cultivo de plátano. Una comisión de la Procuraduría General de la Nación inspeccionó la vereda de Los Pájaros en Arauquita, donde incursionó los militares venezolanos la semana pasada. Por instrucciones del señor Procurador General de la Nación, se integró una comisión especial coordinada, presidida por el Viceprocurador General de la Nación, y tuvimos oportunidad de desplazarnos con el respaldo de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, al municipio de Arauquita, en particular a la vereda Los Pájaros y veredas aledañas, en donde la semana anterior se presentó el asentamiento de tropas del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela. En esta visita tuvimos como propósito fundamental evidenciar los acontecimientos que habían sucedido y de manera particular tener un contacto con la ciudadanía. Nuestro principal interés era validar las afectaciones
o los daños que hubieran podido experimentar ciudadanos de la región. La personera del municipio de Arauquita fue la primera quien llegó al lugar sin acompañamiento de ninguna autoridad. Era también prioritaria evaluar esa presencia y acompañar la presencia de la señora personera del municipio de Arauquita, quien fue la primera autoridad civil que se hizo presente en la zona de los hechos. Nosotros concluimos que, por supuesto, este fue un incidente grave, delicado para la gestión, digamos, en la frontera. Es un incidente que ha sido superado de alguna manera por tres razones. Primero, por la reacción social. La comunidad de estas localidades fue la que alertó la presencia de este grupo de militares. También se solucionó por el compromiso y la dedicación de la personera municipal, quien de manera autónoma, sin acompañamiento de otra autoridad, se dirigió al sitio de los hechos y fue quien la primera autoridad civil que hace contacto con los militares venezolanos cercanos, asentados en esta zona del territorio colombiano. Y tres, por el profesionalismo de nuestra fuerza pública, que reacciona frente a esas informaciones de manera profesional, técnica, y evita cualquier tipo de confrontación, dando una salida pacífica, digamos, con el desplazamiento de los soldados venezolanos. No cabe duda, por supuesto, que este asentamiento se dio en territorio del espacio nacional, y nos parece desde el Ministerio Público que hay que tomar una serie de medidas de corto y de mediano plazo. La Procuraduría General de la Nación acompañará a las personas del sector que sufrieron daños en sus cultivos. En lo inicial y en lo prioritario, hay que acompañar las labores de reclamación por los daños que puedan haber experimentado campesinos de la región, en particular por las plantaciones de plátano allí ubicadas. El Ministerio Público promoverá, por supuesto, las correspondientes acciones, estará pendiente de las conciliaciones administrativas que haya que hacer y acompañará las actuaciones judiciales en las que participen ciudadanos colombianos en reclamación de sus derechos. Al Procurador General de la Nación se le informará para que evalúe de exhortar a la Cancillería y al Gobierno Nacional para que adopte unas medidas en el cauce diplomático. En segundo término, nosotros como Comisión Especial informaremos al señor Procurador General de la Nación para que se evalúe la posibilidad de exhortar a la Cancillería, al Gobierno Nacional, para que adopte una serie de medidas, por supuesto, en el cauce diplomático, especialmente orientadas a la convocatoria a la Comisión Binacional, escenario internacional en el que precisamente se deben ventilar este tipo de problemas o de dificultades fronterizos, y que se adelanten obviamente todas las demás acciones diplomáticas para evitar, prevenir, corregir y, si es del caso, sancionar esta conducta ocurrida en los pasados días. Todas las personerías del Departamento de Arauca deben de trabajar con las autoridades y la Procuraduría General de la Nación de la mano. Desde el Ministerio Público promoveremos la generación de un esquema de alertas tempranas, digamos, para este tipo de situaciones, que esperamos no se repitan, por supuesto, pero que no pueden tomarnos por sorpresa. Lo que pasó, como dije, es muy delicado y lo que tenemos que aprender de allí para tomar una reacción, cosa que las autoridades, particularmente las personerías de todas las áreas de frontera del departamento, estemos alineados con el Ministerio Público, con las autoridades políticas y con las autoridades militares, para que en caso de ocurrir algún tipo de circunstancia similar pueda prevenirse y pueda sobre todo informarse de manera rápida y adecuada. Las comunidades de estos sectores le exigen al Gobierno Nacional más vías para sacar sus productos. De fondo, el Ministerio Público instará a varias autoridades para que la presencia, que es fundamental, la presencia institucional del Estado en estas zonas de frontera, particularmente en el departamento de Arauca, no sea exclusiva ni solamente a través de su fuerza pública, sino que haya una presencia en materia de obras, sobre todo de vías de penetración, que es lo que más la comunidad siente como prioritario para poder sacar sus productos, el cacao, el plátano, la yuca y productos que vienen impulsando en su producción, en su elaboración, en su cultivo. Entonces haremos exhortación a algunas autoridades en ese sentido, lo mismo al Ministerio de Salud para contribuir en la mejora de temas de salud y que la presencia institucional no sea solamente de la fuerza pública. 1.500 matas de plátano fueron afectadas por el asentamiento de los militares venezolanos.
Particularmente en el cultivo que estaba más próximo, más contiguo al río, a la orilla del río, se habla, y ese es un tema que se va a dilucidar en la conciliación administrativa que se adelante ante la Procuraduría, se habla por el propietario entre unas 1.500 y 2.500 matas de plátano que fueron afectadas, aserradas, digamos, por la presencia de los militares venezolanos. La demanda será contra el Ministerio de Defensa por los daños de sus cultivos. Pues realmente la acción se dirigirá seguramente contra el Ministerio de Defensa y serán los canales institucionales los que definan la forma del pago. Sin peso quedó denuncia de sociólogo Ciro Picón, que afirmaba que docentes de la Universidad Cooperativa cambiaban notas por cama. Guardó silencio sobre el tema, carecía de argumentos. En la Asamblea Departamental se cumplió debate sobre las denuncias hechas por el señor Ciro Prada Picón, donde denunció que los docentes cambiaban notas por cama. En la intervención del señor Ciro Prada Picón, no tuvo argumentos y pruebas para mostrarlas ante los diputados de Arauca y las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional. No quiero volver a referirme a aquellos tres casos. ¿Cómo resulta incómodo incluso que de las tres expresiones que yo denuncié haya sido fragmentada y la tercera haya sido la que de una vez salí yo de acá, de una vez estaba esa llamada en todo lo que estaba y por causar, digamos, ese tipo de asombro se escandaliza una denuncia, se sataniza y se sacó lo que más se vende, pero no se sacaron las dos primeras partes. Y eso, pues obviamente hace parte de la libertad de expresión que bien lo contempla la Constitución del 91. Entonces, en ese sentido, obviamente luego hubo un micrófono, pero extraordinariamente dañino, como fue esas redes sociales, y que pues obviamente se haya encargado a través de ese fenómeno de hacer una divulgación sobre eso. Para los representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Cooperativa, el señor Ciro Prada Picón, denunciante, ha sido un irresponsable que en el debate no mostró las pruebas que se requerían. Es importante mencionar que si bien es cierto, a partir de las declaraciones hechas el pasado 9 de marzo por el doctor Ciro, la universidad, desde la academia y siendo respetuosa, ha adoptado decisiones para desvirtuar, como hoy ha quedado aquí muy claro. Tales afirmaciones, es igual es cierto que como representante, como araucana, pero sobre todo como mujer, no puedo dejar de sentar mi voz de protesta. Me quedo absolutamente respetuosa del derecho a la libre expresión, pero este derecho de ninguna manera puede apartarse de la responsabilidad de respetar algo, de respetar su integridad y su buen nombre. Y es que resulta paradójico que en una semana se exalte la condición de ser mujer y al día siguiente, entonces las estudiantes nos encontramos con tales, con esas afirmaciones que generaron reacciones, que generaron comentarios, comentarios denigrantes, comentarios ofensivos. Mi llamado básicamente es, honorables diputados y para todos los asistentes hoy a este recinto, es hacer abanderados en el respeto hacia la mujer, hacia la dignidad, hacia el buen nombre. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca dijo que el señor Ciro Prada Picón es un irresponsable que no sostuvo la denuncia que hizo el pasado 9 de marzo. Y esto es un llamado para todas aquellas personas que vengan a la Asamblea Departamental a hablar de cualquiera.
ente gubernamental o privado, que sean responsables al momento de decir y después sean responsables al momento de estar las personas que han vinculado. Esto es una comunicación para todas las personas, porque de verdad es de mal gusto, don Ciro, con todo respeto, como presidente, que usted venga hoy acá y no diga lo que dijo la vez pasada a la Universidad Cooperativa de Colombia, dejando como ébola estudiante la deshonra de las mujeres del departamento de Arauca y de Colombia. Eso es para que tengan ustedes conocimiento cuando hablen en un micrófono en un recinto de la Asamblea Departamental o en cualquier recinto. Recordemos que el señor Ciro Prada Picón hizo la denuncia el pasado 9 de marzo ante la Asamblea Departamental que los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia cambiarían notas por cama y que hoy, en el debate, no tuvo pruebas para demostrarles ante los directivos nacional. Y con esta información llegamos al final de CNS Noticias. Gracias a su preferencia, somos el noticiero con mayor cobertura en todo el departamento de Arauca. Será hasta una próxima oportunidad. Realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.